Luego de la serie de críticas y amenazas que ha enfrentado en redes sociales, la clavadista olímpica Paola Espinosa dijo estar concentrada y que nadie la moverá de su centro antes de viajar a los campeonatos mundiales de natación que se realizarán en Corea del Sur, donde tendrá la oportunidad de competir por una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estoy triste, un poquito sí indignada por el tema de tantos años de trayectoria, tantos años de estar aquí en la alberca. Ustedes me conocen, todo lo que he trabajado para lograr tener lo que tengo, y con tanta facilidad puedan manchar mi nombre, mi trayectoria, dudar de si llego o no. Y eso me duele porque incitan a la violencia en redes sociales, a la falta de respeto hacia mí, hacia mi persona como mujer, como deportista, hacia mi hija, mi familia. Y lo único que yo pido es respeto. Digo, yo sé que todos podemos expresarnos, pero hay que expresarnos diciendo la verdad, diciéndole a la gente la verdad, no por conveniencia decir cosas que no son ciertas. No es algo que me mueva de mi centro, no me mueve los pies de la tierra en absoluto. Yo sigo entrenando muy fuerte. Sé que para ganar no necesito hablar, necesito subirme a un trampolín y hacer lo que me toca hacer, que es tratar de hacer un clavo perfecto. La medallista panamericana dijo que en este momento está disfrutando más cada competencia. Pues sin duda el haber sido campeona mundial, para mí eso fue una gran motivación, algo que me gusta mucho recordar por la complejidad de la competencia. Ahora los vivo diferente porque siento que ya no tengo nada que perder, que por primera vez voy a una competencia plenamente contenta, feliz, sin presión alguna, porque esto ya es un reto muy mío. Quiero que obviamente una medalla para mi país, pero para mí, para mi familia, para mi hija. Entonces, sí nerviosa por no saber qué es lo que va a pasar, pero muy contenta. Pero para ganar, ya me sé el camino y sé que hay que trabajar, que hay que ser disciplinado, que hay que hacer miles de cosas que tal vez a mucha gente no le gusta hacer y que por eso no puede llegar. Tengo mucha ilusión de que las cosas salgan como tienen que salir. Quiero ganar mi pase a los Juegos Olímpicos. Yo creo que este mundial va a ser muy complicado. Va a ser mi primera competencia internacional de este nivel después de Río. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Diego Infante, Notimex.